este caso debemos de entender un elemento. La propia norma constitucional, la norma del Código de la Democracia, señala las competencias de cada de los, una de las instancias, en este caso, la Delegación Provincial Electoral y la Junta Provincial Electoral. En este caso, la Junta Provincial Electoral es la máxima instancia en la cual resuelve todos los procedimientos establecidos. Con la Junta estamos presentando una denuncia, presentamos una denuncia a la Fiscalía para que se den los términos legales respectivos en el ámbito de las competencias y esta denuncia que vaya enmarcada a buscar los autores, cómplices y encubridores del proceso como tal. En el caso del ciudadano que fue detenido, ya se va fuera de la competencia del Consejo Nacional Electoral porque ya son las instancias respectivas, en el caso de la Fiscalía y los jueces competentes, en establecer los procedimientos adecuados, entendiéndole que este es un delito fragante y en ese caso tiene que seguir la línea adecuada en ese marco y en esa medida del proceso como tal. En lo concerniente a los dos otros puntos establecidos, nosotros personalmente voy a conversar con la Junta para poder ver todo el procedimiento actuado para establecer los parámetros legales pertinentes en el marco de la ley. Todo nosotros estamos haciendo y la delegación siempre ha trabajado en el hecho de que exista la transparencia del proceso electoral. Y ese ha sido el papel fundamental de quien está aquí a la cabeza como director. Lo que nosotros queremos es la transparencia y ese ha sido la bastión fundamental que nos permita, se puede decir, desarrollar el proceso electoral en el propio campo del reconteo y de las acciones pertinentes en ese sentido. Y es en esta medida que nosotros consideramos importante el hecho de poder dialogar con las organizaciones políticas, con los sujetos políticos, para que puedan desarrollar sus inquietudes y sus respectivos planteamientos en este caso. Como ustedes también entienden, deberá establecerse los parámetros establecidos en la propia norma para los recursos que se deba interponer en el caso de existirlo por cada uno de los candidatos, porque todo esto debe estar en el marco de la norma como tal. Es decir, que nosotros debemos cumplir la norma en ese sentido y podemos nosotros establecer los parámetros respectivos que permitan desarrollar el proceso electoral en ese sentido. Entonces, lo que yo les pediría a los señores candidatos es el hecho de poderme reunir con la Junta para los procedimientos que han adoptado los diferentes, este órgano colegiado, porque se puede decir, es el órgano colegiado que resuelve en este caso, no es la delegación, no es el director, no resuelve el director en este caso. El órgano colegiado es la Junta, como ustedes lo saben y lo establecen, como lo establece la propia Código de la Democracia, para que todas las resoluciones hayan tomado en marco del derecho como tal. Entonces, ese es el procedimiento que nosotros vamos a trabajar en este caso para tener claro el panorama y poder establecer los lineamientos que ellos definan, ¿no es cierto? Porque ellos son los que definen. La delegación no puede definir por los elementos que actúe o trabaje la Junta. En este caso, en ese sentido, la Junta deberá tomar o ha tomado las resoluciones en el marco de la Constitución. Sí. Claro, por supuesto. Estamos viendo todo eso y nosotros siempre hemos estado permanentemente en el proceso de reconteo, en la digitación de los datos. Y en este caso, para que los propios candidatos, se abrió la propia página, en la página de la institución, las actas respectivas de reconteo, tiene un link en el cual ustedes pueden revisar lo que se ha digitado y las actas respectivas que tienen cada uno de los delegados a nivel nacional y provincial para que puedan revisar todas las inconvenientes que existan y puedan interponer los recursos respectivos en el marco de la norma constitucional y la norma del Código de la Democracia.